La Dirección General de Comedores Económicos construirá un comedor en las instalaciones de la Lotería Nacional para empleados de la institución, pero con capacidad de abastecimiento para transeúntes en la zona. En la etapa inicial dispondrán de unas 25.000 raciones alimenticias cocidas con acceso incluso a residentes en los barrios vulnerables colindantes al Centro de los Héroes. Ayuda para las personas de muy escasos recursos y para los empleados que tan pronto comiencen a utilizar este servicio verán una mejoría sustancial de sus ingresos. Con esto podremos cubrir una gran parte de la zona de Santo Domingo que al día de hoy carece de este esencial servicio de alimentos de calidad a muy bajo precio. Ambas instituciones convocaron a licitación para que se presenten propuestas para el desarrollo de este proyecto.